Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Mi cabello está un desastre porque acabé de salir de la ducha. Buenos días. Ay, ay, qué cansado que estoy, boludo. Hoy me desperté a las 2 de la mañana y comencé a estudiar y después dejé de estudiar. Y ahora tengo que hacer tarea. ¿Cómo estamos, chicos? ¿Cómo les van los estudios en la vida, en todo? Ya se dieron cuenta que la vida es una mentira, una mierda y... Y al cabo tenés que ser feliz nomás porque un café no vendría mal, uff. Me dieron ganas de tomar café, pero ahora en mi casa tengo café de mierda nomás, tengo un café de porquería y no sé si quiero tomar eso, pero bueno, si es lo único que hay, ¿qué le vamos a hacer? Buenas, perro. Bueno, voy a comenzar ya a hacer mi tarea. Horrible esta tarea, loco, está horrible. Yo me estoy por hacer un té porque si tomo un café no duermo hasta las 4 a.m. Ah, porque ahora son las 7 de la noche, no, claro. Yo no tomaría café luego a las 5 de la tarde. ¿Cuántas horas estudiabas al día cuando estudiaste para la beca? Ya lo mencioné en un video, pero unas 12 a 14 horas, más o menos. Pero no es tampoco tipo cuántas horas estudias, sino las horas de calidad que estudias, ¿no? Tipo, no significa nada que te quedes 10 horas estudiando si no progresas tan pedo, ¿entendés? Tipo, si estás concentradísimo así en tu estudio y tipo aprendes bien el material, yo no creo que las horas son lo que importan, sino que cuánto material cubrís en un día. Yo diría, ¿no? Ah, ¿qué va a hacer? X, New, 0, 1, 2, ¿verdad? El 0 va a ser... Ah. A ver un poco, déjame pensar. ¿Cuándo es 0? Va a ser 0, 1, 1. 0, 2, 2. Ajá. AJ y después K. Pero el K no cambia mucho. El K es tipo 1, 0, 0 y 2, 2, 1. ¿Cómo puedo hacer esto? Pero, por cierto, yo también estoy tomando té. Aquí está. Té verde. El mejor té. No hay competencia. El mejor té es el té verde.
Intento reescribir esto, que esto es para tres, de tres dimensiones, pero estoy intentando reescribir para n dimensiones, para m dimensiones. Entonces hay 0, 1, 2. Va a ser menos esto. Menos esto. Oh. Ah, mira un poco. A1, A2, 2. Entonces, acá tiene que comenzar desde 1. No, 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 no. Porque iba a ser 1 y 2. Pero acá es 0 en el de abajo, boludo. El té de frutilla, what the fuck? ¿Qué es eso? Write the part to be used for arrays of any size. Any variables. Entonces. Video todo entre eso, ¿no? Eso está bien, esto de acá está bien. Pero esto de acá como mierda se escribe, mi querido. A01 por A1. 0, 0, 0, 0. 0, 2. 0, 1, 0, 2. 1, 0, 1, 2, 2, 0, 2, 1. Bro. De verde all así mismo. Sea que no estoy progresando en esta tarea de porquería. Like this program with the programmer's task 4, 2 and find the coefficients array x of the least square approximation with the quadratic function for the data given in the previous task. Tengo una idea, no sé, voy a decir que funciona. A ver un poco. Quiero intentar compartir la pantalla de mi iPad para que vean lo que estoy escribiendo al mismo tiempo de que estoy estudiando. Vamos a ver si funciona. Voy a estar editando la stream al mismo tiempo que estoy haciendo esto, así que discúlpenme por las molestias, pero me chupan la verdad. Window capture. iPad. No, no window, boludo. Display capture. iPad. No, boludo, ¿qué hace? Intentar conectar mi iPad. Screen mirroring. Este es. Display preferences. No, la concha, turbo. Este, iPad. Bueno. Ok. Ahora ya tenemos. Ya tenemos un monitor. Vamos a buscar cómo se hace. Cállate.
Pero calientes para Argentina. It's quick time. Need my recording to that. Interpret OBS via window capture problem. After restarting OBS. My iPad now appears as a video capture device. Oops. Yes. Came across this. A ver un poco, ¿será que se puede hacer esto? Demasiado quiero mostrar. ¡Epa! Parece que se pudo. A ver un poco. Epa, mira un poco. Aguante. Después. Pues, ¿cómo hacemos? Pues, ¿cómo hacemos? Ah, ahí no muestra. Solo cuando está en sidecar. Ok. De acá. Ahí está mi mouse. Okay. What the fuck? Ahí está. Y acá abajo. ¿Cómo? What the fuck, bro? Ahí está. Okay. Okay, ya está, lo que ya está. No te necesito. Ahora abrimos Notability. No sé para qué estoy haciendo esto, estoy súper al pedo, estoy intentando evitar concentrarme y estudiar bien. Así que ahí está, loco, aguante. Espera, no se ve un carajo. Ah, no sé por qué no tengo acá. Ahí. ¿Será que funciona? Mira un poco, funciona. Pero es una mierda. Pero funciona. Es una cagada, pero funciona. No hay control Z, boludo. What the fuck? Ah, se hace desde acá. Ahí está. Ok. No, bro, no, así no es. Okay. Aquí, ahí está mi chat. Ahí está. Díganme si se ve esto. Escucho tu hermano. Ahí está, boludo. Re funciona. Pero se siente medio raro.
saber qué es la tarea que tienes por hacer. Pero se ve el mouse, boludo. No quiero que se vea el mouse. Oh, para que no se vea el mouse. Pero para usted no se ve el mouse, ¿verdad? Un poco. Ah, se ve el mouse, pero bueno, que la vamos a hacer. Ok, ahí ya está. Vamos a ver qué tenemos que hacer acá. Ah. Después. Y acá va a entrar el dato. Ah. Se me fue el mouse. Epa. Qué asco escribir cuando está conectado al monitor, pero está re lento. Por cierto, ¿cómo está la calidad del video? Hace rato que no streameo. Estaba usando la cámara para otras cosas, así que. ¿Qué onda, bro?難しくないです。とは。記念セットは。オライバナコニャ。
Es horrible escribir así, pero estoy intentando hacerlo nomás porque. Motomorashi kansu AB wa data to chokusen no zure no nijou no wa. データと直線のズレの二乗のは sum of xi plus b minus ei the error が最初となるものとの考えで ab es el error, entonces queremos que el error sea lo más lo más diminuto posible. Queremos que el error sea lo más diminuto posible y queremos elegir A y B con tal que el error sea lo más diminuto posible. Entonces, esa es la función que tenemos que minimizar. Bueno, entendí eso, pero que como puta escribo un código. これいいよ。X とする。X1、2、3、4。OK。OK。と、示し、表し。この式を0と置いて、左から行列 X の点値をかけると、列 X の点値をかけると What? この式を0と置いて、あ、これか、これを0と置くか、0と置いて、あ、esto pasa al otro lado、 esto igual a 0, esto pasa al otro lado y esto acá a la izquierda se multiplica, ok、となる、すなわち AB は OK、esto va a ser、結局はすると1 by 1 al cuadrado、al 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 cuadrado、 va a ser la suma de esto al cuadrado、 después qué?No, pero... Espera, 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 espera. Okay.Y esta es solo 1, 4, ¿no? Pero esta acá, ¿cómo le llamas? Si esto es un 2 por 1. Esto es.Esto va a ser, entonces va a ser básicamente a ser por lo menos. Ok, ya está. Voy a hacer E entonces.
Entonces, para 2D, ¿no? ¿Qué pasa cuando es X y Z? Tengo que ahí. To vector x transpose y equals b. Vamos a tomar el programa de algo. Esto ya sabía. Esto ya hice. Pero aquí está la x, es igual a la vista de acá, ¿no? Después, aquí está la y. Y vamos a ver si mi cálculo estaba bien. Yo supuse que esto de acá sería 4 menos. Vamos a generalizar. A ver, porque m es igual a... Si es 3 va a ser 4, ¿no? Y si es 2 era 3. No. Ahí está. Si es 2 por 2 va a ser 2. Pero si es 3 va a ser 4. Están estudiando, muchachos. Si es 3 por 3, queda como a la cuarta. ¿Por qué? Ah, por la definición de esto, ¿no? Claro. Pero si era solamente esto. Pero eso está bien, ¿no? Esto de acá va a ser 4 menos, al comienzo es 0, esto de acá va a ser 3 y 3, 2, 2, 2. Claro. Pero. Pero esto no está generalizado para nada. O sea, para este caso sí funciona. Discúlpeme que estoy hablando tanto, estoy pensando. Me ayuda a pensar el hablar solo. Maní. Maní. ¿Qué
Japanese Uni. ¿Qué cura dicta? ¿Por qué en este caso? Dale. ¿Está bien esto? X. A mí un poco, mira lo que se puede hacer. Opa. Está re bueno porque puedo hacer esto. Ayuda. X transpose X. X transpose Z. Okay, so X transpose Y is just. What the fuck is Y? So X and Y have like a fucking thousand. Ah! Ay, ay, ay. Okay. Esto va a ser a la cuarta, ¿verdad? Menos 3 a la cuarta, ¿cuánto es? Menos 3 a la cuadrada es 9, 81 va a ser 81. Menos 3 a la cuadrada es 9, menos 3 al cubo es 27, 81. 81. A ver, menos 2 a la cuarta. Menos 2 a la cuarta es 16. 16 más 1 más 0. 0 más 1. 16 más 3. Ok. Esto es sumatoria de x y a la cuarta. ¿Qué trae, boludo? ¿Qué 81? Okay, la tercera va a ser un por menos que 127, 8. Pero, ah, no, es negativo también la concha. Si me está teniendo que ser un 3, la tercera vamos a ver. Menos 3 va a ser menos 3, va a ser menos 27, menos 20, menos 8, 2 a la 3, 8, menos 1, más 0, más a la tercera va a ser 1, 8. 27, se elimina todo, ¿no? Ah, bueno, entonces va a ser. Ah, ya. Entonces va a ser 0, 0, 0, 0. Ok. X1 va a ser 0, X a la 4. O sea, qué boludo, obviamente. Obvio, obvio. Es obvio. Entonces va a ser 0. Va a ser 0. Y XY también va a ser 0. Y X al cuadrado va a ser la mitad de esto, ¿sí? O sea, cuadrado de esto. Entonces,
Esto va a ser cuánto, 81 más 81 es 162, más 32, ¿cuánto es 192? Más 2, 194. 81 más 81 es 862, más 32, 164, 196. Ahí está, salió bien entonces, 196. Va a ser 0, esto va a ser 0. ¿Y cuánto es el cuadrado de 196? ¿Tiene cuadrado? No va a ser cuadrado, o sí, sí va a ser cuadrado. Bueno, yo pero vamos a hacer. X y al cuadrado va a ser todo positivo, entonces va a ser 20. Ah, cierto, qué boludo, sí. Entonces va a ser 9 más 4 más 1 más 0 más 1 más 4 más 9. Esto va a ser 5, 5, 10, 10 más 28. Sí. Está bien, entonces mi cálculo está bien. Mi programa salió exactamente lo mismo. Entonces eso estaba bien. Esto acá estaba bien. Y 7. ¿Por qué 7? A ver, menos 3, menos 2, menos 1. ¿Eh? N. N. Ah, obvio, ¿eh? Tiene 7. Entonces va a ser 7. N es 7. Ok. Esto de acá está correcto. Perfecto, lo que vos quieras. Esto de acá también está correcto. Porque es esto al cuadrado multiplicado por i. ¿Ah? Después esto, después esto. Esto es. Bueno, y es x al cuadrado entonces, ¿no? Y es x al cuadrado, básicamente. Entonces pues, va a ser dos veces esto. Ay, que se mueve mi mierda. No puedo hacer scroll. Tengo que hacer esto, en serio, me decís. Tengo que multiplicar todo esto por i nomás. Y es x al cuadrado. Básicamente x a la cuarta entonces. Estúpido de mierda, Alejandro. Eso es un estúpido de mierda. Entonces va a ser 196, 0, 28. Perfecto, ya está. Ya fue. 28. 28. Claro, porque es 9 más 4 más 5 más 9. 28, ok. Bueno, esto de acá está bien. Esto de acá está bien. Obviamente que ustedes no pueden ver mi código porque soy un pelotudo y lo puse a la derecha, pero bueno. No hay espacio. Este código está bien. Que es lo que yo escribí acá, básicamente, que la tarea es básicamente rellenar estos cuadraditos de acá. Eso está perfecto. Porque es esto de acá. Pero esto. Esto es la tercera tarea que sería esto de acá. Bien. Entonces. Es lo que ya me dio el profesor. Okay. Que el vector X. ¿Ah?
No, 0.00.00. Me parece súper horrible esto. Bueno, mientras estoy haciendo el cálculo, vamos a ver esto de acá. Súper bonito. ¿Qué está intentando encontrar mi amigo? If error break. No, corazón. Você partiu no coração, ai meu coração, mas meu amor não tem problema. ¿Qué tal la semana? ¿Algo para contar? Esta semana pues, básicamente me pasé estudiando y yéndome al gimnasio, boludo. Tengo exámenes dentro de 27, 20... Mentira, 20... 20... ¿Ah? 16 días, boludo, tengo mi primer... 17, en 17 días tengo un primer examen que es Quantum Computing, computación cuántica. Y... Me voy a apretar este botón, así no se apaga. Y después de eso tengo exámenes todo el tiempo, básicamente. Hola a todos, hola Patri. A ver. Oh. What the fuck? Ay, boludo, ¿qué es esto? Ahora estamos de vacaciones, hija de mil, qué envidia. Yo ni siquiera tenía vacaciones porque voy a estar. Más si repito el año me voy a pelar, güey. Tengo que pelar a la One Punch Man, güey. Antes de rendirme resultó que me fijé en no salir en todo. ¿Por qué no saliste en no todo para rendir? What the fuck?
¿Querés que haga viejo del orto? Osaka City, Tokio, Toche, Kaimaoshi. ¿Ah? X tenés A, tenés B acá, boludo, ¿verdad? Ok, perfecto. Skymashi. ¿Por qué no me chupas el culo, boludo? Ah, que me olvidé que estaba en stream, boludo. Bueno, Alejandro, perdón, no me voy a meter en el stream, boludo. Todo mucho te recomiendo la tarea, André. Está densa la situación, loco, está densa la situación. No guardar el comprobante que está dando la tarde. Paja, qué paja, boludo. Qué mierda. Cambia un poco. Este pedazo de viejo del porrotito. Viejo pajero, boludo. Boludo, me desperté a las 1:30, 2 de la mañana para estudiar. Soy un fracasado. Ah, por eso es que está. Ah, la concha de tu hermano. Tiene que ser tan plaga. ¿Dónde print? Te dije pelotudo. ¿Por qué printaste de nuevo? Forro. Discúlpame. Pero acá no sabes tú y no acá liberó y acá le puso X y acá y no tiene nada dentro, boludo. A ver. Viste, y está en cero, boludo. Y aquí es 0,1, 0,2, 0,3. Muy buenas, señor. Estoy en Japón, trabajo y sabe 5 idiomas y es fracasado. No sé qué decir a eso. qué lástima escuchar eso. Y sí. Esta es la situación, loco. Pero ojalá pase todos mis exámenes, men, ojalá. Tengo confianza en algunas materias, pero me falta muchísimo por hacer todavía.
Entonces yo todavía estoy en el proceso de anotar, de tomar notas en algunas materias. Y cuando termine de tomar notas, voy a tomarme un día entero para cada materia. Y el plan, tengo unas 12 materias, 12 días antes del examen voy a comenzar. Un día entero para cada materia. Voy a ¿cómo se dice? Matomer, voy a resumir mis notas en un papel y voy a comenzar a estudiar eso y comenzar a resolver problemas de los años pasados de esas materias todos los días. Y después, el día antes de cada examen, voy a resolver otra vez los problemas del año pasado y después voy a ver cómo me dan los exámenes, ¿verdad? Pero y está en cero, entonces va a entrar A, B, X, Y. ¿No? Ah, pero este A y B entra acá entonces, ¿no? Entra este A y B. Y vamos a tener un X nuevo y un Y nuevo. ¿Y qué es lo que queremos sacar? X. Esto es X0, X1, X2. Concha bien de tu mamá, boludo, eso es lo que pienso. Ah, está usando este A. Ok. ¿Pero qué tiene que ver? Ah. Ok, entonces déjame escribir si es una hora. Este aquí ya teníamos. Es 196 0 28 0 28 0 0 28 7 y B es igual a 196 0 28. Ah, me olvidé de compartir mi iPad. Okay. Tenemos esta estación ahora. Lo que queremos hacer es. Puta que te parió, vos que tu y después, Alejandro no es un muchacho grosero. Para nada. Queremos hacer. No sé por qué acá puso 0,1. Acá 0,1, 0,2, 0,3. 0, 0,1, 0,2, 0,3. ¿Por qué no puede ser 1, 2 y 3? Esto es igual pero ah, bueno, a 1x1, a 1,2x2, a 1,3x3 igual a b1, ¿no? Y queremos dejarle a B1 solito, entonces dividimos todo entre A1, A1, A2, A2, A3, 3. Si utilizas esa matriz, te sirve de algo.
Generalmente sirve de muchas cosas diagonalizar la matriz, pero yo no sé bien de qué estamos hablando de este tema, porque yo creo que no di todavía esto de Jacobi. Creo que ya di antes, pero me olvidé. Pero, en fin, tengo que escribir código que el profesor va a juzgar, entonces tengo que hacer todo como hizo el profesor, ¿entendés? Entonces, estoy intentando escribir de nuevo lo que el profesor hizo nomás. A ver. Okay, de esto entiendo. De esto. Ah, ok. De esto. Sepárate de X1 y X3 nomás. Pues ya tenemos X1 y X3. ¿Qué querés? ¿Querés adivinar el X1 y X3? ¿Cuál es el tema? Ah, eso es lo que quería hacer. ¿Querés adivinar el X1 y X3? No está funcionando, bro. Y cancelar un token, no sé cómo leer esta mierda. No sé por qué esto. Dale. When AII is zero, treatment is omitted. Treatment is omitted. Treatment. No es treatment. Así es. Action. Procedure. Ahí está. Procedure. Por cierto, les recomiendo muchísimo esta página. Esta página me está ayudando a graduarme, boludo. Deep L. Por ahora, esta página me está ayudando a graduar. Ok. ¿Y de acá qué concha pasó, boludo? Y... Yuhen... Sayu... Yogue, Sayu, Sayu, Sayu. Hija, la calidad del video está horrible. O me parece a mí nomás. El stream. Me parece a mí nomás la calidad de video está horrible. No, está bien. Y acá, X1 es igual a X2, X3. Ah, ok, ya entendí. Lo que encontramos acá, vamos a meter acá. Y de ahí sacamos esto de acá. Nuevo. Y esto vamos a meter otra, esto vamos a meterlo en el siguiente y va a ser un proceso así que hasta que termine, ok. X0 metemos acá, X1, X-1 hasta acá. Ok. Entonces yo ni que sanchi. ¿Cómo se dice esto en inglés? Approximate solution. Approximate solution de qué, boludo. Pero vos inicializaste X y. ¿Ah? Pero vos inicializaste X. Ah, inicializaste como 0, como no sé, como 0, como 3. Entendí. ¿Para qué carajo queremos Y entonces? ¿Para qué puta queremos ir? Deep L, la Khan Academy de la traducción a sí mismo. No sé, pero sí, qué sé yo. Y esto de acá. Usa X2 con esto de acá ya. Y se hace muchísimo más rápido, ¿no? Aquí no cada idea de esta data ni tan este ni si canso de saisho ni yo que no
X, tomeo. Esto de acá no entiendo, loco. ¿Qué decís? ¿Dónde usas la Y acá, boludo? Escucha mi voz de podcaster. Quiero comenzar un podcast yo solo también, aparte del que hago con el de Martín. Con Martín, quiero decir. Para hablar de varias cosas y tener invitados. Pero acá tiene la... ¿Eh? ¿Qué hijo de puta? Bueno, ya está. Ah, ese, sí mismo, bro. Ese. Es una tarea facilísima, pero soy retrasado, entonces no puedo hacerlo. Pero ya hice casi todo, me falta el último ejercicio nomás. ¿Viste? El descomponer la diagonal también. ¿Será que puedo usar esto? Esto obligado, patilla, no más. Tú me partiste el corazón. No hay razón. Para mí que te estás pegando todavía, es que para mí que sí también, boludo. Uno cero cero el resultado, boludo, pero porque no me chupa el culo, básicamente. Ah, entonces lo que él quiere es lo que hicimos acá, adivinar X, básicamente para esto de acá. Ok, adivinamos X, 100. Yo no sé nada sobre ese lema que tengo que tirar.
haces stream cuando estoy en casa. Por eso hice stream, boludo. Por eso hice stream. Claro que la tecnología, puedo mostrarte lo que estoy escribiendo de mi iPad en el monitor. No era así como estaba pensando, era X no sabemos, querés encontrar el X, pero no sé qué concha lo que. Bueno, 1, 2, 3. 1, X2, X3. Ahora, el inicializó nomás de X como 0, como no sé, como 0,3. Pero, y esto de acá es 0. Y esto de, qué sé yo, 0,1, 0,3. Inicializó nomás un X al pedo. Y acá le metió esto. Y el X va a ser el resultado nuevo. Y giramos de nuevo. Y el nuevo va a ser, ok, va a ser un loop. Yo creo que ya escribí esto. Yo creo que ya escribí un código parecido. ¿Mi computador tiene un lápiz digital para el iPad? Sí, tengo. ¿Qué computador tienes? Un Mac y una PC gamer que tengo allá atrás que ya no uso porque no tengo que jugar jueguitos porque si no voy a ser un fracasado. Pero mi novia usa mi computadora gamer y yo uso la Mac para trabajar. Es la Mac más barata nomás. Una Mac que cuesta creo que $1000 nomás. Bueno, no más, ¿verdad? Es caro, pero cuesta $1000. Usualmente costaba 2200 y eso. Machetazo el pibe. No más, $1000. Si tan solo supieron cuánto costó mi monitor, boludo, ni peor les digo. Ah, claro, 100, obvio que sí, pelotudo de mierda. Claro que sí, boludo. 100 porque. Esto de acá, boludo, 100, obvio, pelotudo del asqueroso. Ay, que estoy pelotudo, boludo, obvio, es 100 el resultado. Pero no sé qué concha lo que quiere que escriba el profesor. 100, no sé, un carajo. Sí, está bien, es 100. Saqué una patita y yo solo veo más conexión. Bien, corta, vamos a ver qué hago. Ya Corea. Ok, esto de acá ya está. Está bien que te parió, boludo. Any coefficients are x, the least squares approximation, the quadratic function for the data given in the previous task. This program is not very versatile because it can only be applied to ternary equations, third degree equations, right? Rewrite the papa part so it can be used for arrays of any size. You can declare any variables you need. ¿Cómo llevas el tema de tener novia y estudiar? ¿Te alcanza el tiempo? Ah, pero mi novia, ¿no? Pero ella supuestamente estábamos viviendo juntos, pero ella vive 3 días acá en casa y 3 días en la casa de su familia, ¿verdad? 3 y 4, quiero decir. Pero ella labura básicamente todos los días, boludo. Entonces ni siquiera está en casa cuando está acá. Ella labura en un restaurante porque todavía no encuentra trabajo. Ella se graduó de la universidad, pero ella labura en un restaurante todavía de medio tiempo hasta que encuentre trabajo. Este mes creo que ella va a encontrar trabajo. Ya pasó varias entrevistas, cosas así. Entonces tengo que reescribir esto de acá para N, ¿no? Esto de acá es esto de acá. Esto de acá tengo que reescribir para x a la n, entonces. ¿Fue a la universidad de tu pareja? Sí.
con la universidad. Estudió, creo que cinematografía, cosas así. No le sirvió un carajo su carrera, va a trabajar en cualquier otra cosa, pero los japoneses hacen así la vida. Si no sos ingeniero, si no sos médico, si no sos de derecho, cualquier carrera que estudies va a terminar trabajando en las mismas cosas, boludo. Muy pocas personas trabajan de las cosas que estudiaron acá en Japón. Bueno, y todo el mundo también, yo creo. Hábleme rápido, discúlpame. Entonces, tengo que generalizar esta fórmula para n, ¿no? Para x a la n. Y bueno, pero a a la n también, ¿verdad? Pero acá a. Bueno. Tengo que generalizar esta fórmula para n. Para x a la n. ¿Alguna idea, chicos? Generalícenme esto para x a la n, lo que están estudiando matemática. Tarea buena. Un pedacito cada nena, solo un pedacito. Tú puedes enviar dibujos del iPad al Mac físicamente. Sí, puedo. Yo no, yo veo Program, pero no entiendo qué querés hacer. Bueno, básicamente, espera, voy a apagar ahí. Voy a. Voy a borrar eso ahí. Básicamente, mira. Tengo esta fórmula acá que sirve para adivinar x1, x2 y x3 de esta matriz A y de este vector B, ¿no? Y eso es para chetos. Yo tuve Arch Linux por 3 años. Get my level, pibe. Y preferí iOS. Porque hubo un error y me sepa la mierda todos mis datos en Arch Linux y me enojé, boludo. Pero básicamente para laburar es mejor iOS, boludo. Porque vos podés irte a una empresa y te dan un iOS, abrís la laptop y ya está para programar. Pero la mayoría de la empresa no va a tener, no quiere perder tiempo en instalar Linux. Pero a mí me encanta Linux, boludo. Lo único que no me gusta es Windows. Odio Windows, pero Linux y Mac, sí. Valió la pena la inversión. Fue más barato que mi PC Gamer, boludo. Mi PC Gamer fue casi $2000, boludo. Mi laptop esta fue $950. Con tax, 1050 por ahí. No es una, o sea, pero sí. Yo uso para laburo, básicamente. Solamente para laburo. Y el iPad uso para estudiar solamente, boludo. Es mi notebook de. Es un cuaderno de $500, boludo, el iPad. Usaba para otras cosas, pero ahora uso solamente para estudiar. Antes usaba como segundo monitor de mi notebook, pero ahora tengo un monitor acá de 4K de la gran puta, entonces no necesito. Bueno, en fin. Pusiste que X1, X2, 0, X3, 0. No, pero. Entonces. Tenés una matriz A. Mira, te voy a mostrar lo que queremos hacer. Te voy a explicar lo que queremos hacer. Mira. Voy a explicar lo que queremos hacer. Voy a hacer un poquito más grande esta mierda. Entonces lo que queremos hacer acá. Aquí te parió. Esta página nueva. ¿Tienes? Tener una matriz A, ¿verdad? Esta es una matriz. Tenés una matriz A, tenés un vector B. Entonces hay una cierta relación entre A y B, ¿verdad? Que es A. A
multiplicado por X es igual a B, ¿verdad? Nosotros queremos encontrar este X de acá. Nosotros ya sabemos A y ya sabemos B y queremos encontrar este X. Básicamente la forma que yo haría si fuera un problema de matemáticas sería encontrar el inverso de A, ¿verdad? A la menos T, mentira, a la menos 1. A la menos 1 y acá a la menos 1, ¿verdad? Entonces acá esto se borra y tienes tu X. Pero te dice que encuentres por el método de Jacobi. Jacobi. Entonces, esta acá es la situación que tenemos. Acá, esto acá. Entonces, bueno, aquí 1, bla, 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 bla. Entonces separas X en relación a sí mismo, ¿no? A los otros valores de X. Te queda esta fórmula de acá. Vamos a hacer un poquito más grande. Te queda esta fórmula de acá. Pero ¿cómo harías para N? Es el problema. Pero yo creo que... Creo que... A ver. A ver, tenemos A1, A1, A2, A1, 3. Vamos a escribir bien como escribís en la computadora. A0, 0. Se comienza de cero en la computadora, papito. A0, 0, A0, 1, A0, 2, esto es 3 por 3. A0, 2, A1, 0, A2, 0, A1, 1, A1, 2, A2, 2, 1. Esto tenemos por X1, X2, es igual a B2, B3. Entonces, X, el que es X1 tiene que ver solamente con esto de mentira, tiene que ver con esto de acá. Ay, carajo. Ay, carajo. X1 tiene que ver con A1, A2 y A1, 3. Ok. X1 tiene que ver con la primera, X2 tiene que ver con la segunda, X3 tiene que ver con la tercera solamente. ¿Verdad? Pero ¿cómo llegamos a esto? Entonces yo pensé en hacer un loop, que es lo que quería hacer esto de acá. ¿Verdad? Y X1 tiene que ver solo con la primera. J1, ¿verdad? O sea, J0, X0, ¿cierto? X0, X1, X2, 0, 1, 2. Olvidé abrir mi chat. Es que no puede ser 11, 11 sobre 7, 0 y 4. Ah, ¿cómo decís la inversa de A? ¿Querés decir? X no puede ser. O sea, es que si mirás bien, nuestra X. Si mirás bien nuestra X, mirá. A la puta que me pone. La primera row, la primera columna de acá, es igual a la primera columna de acá. Entonces, ¿qué multiplicado por A te va a dar la primera columna de A? Esto de acá.
X100. Porque es 1 por la primera columna, 0 por la segunda columna y 0 por la tercera columna. Entonces X igual a 1,0,0. X está bien. Pero queremos generalizar el problema para X no de 3 dimensiones, de n dimensiones. Eso es lo que queremos hacer ahora. Te dan ciertos inputs y tenés que checar si te da el mismo output. ¿Cómo comprobas que lo hiciste? Está bueno. Ese es el problema. En esta clase no se puede comprobar eso. Tenés que pensar por tu cuenta y tenés que razonar, ¿verdad? ¿Y cómo comprobas si está bueno o no? Así matemáticamente como hicimos acá. Ah, yo diagonalicé la diagonal, me dio 308287. Ah, entendí. ¿308 no te parece que está mal? Ah, está bien, diagonalizaste. Yo creo que diagonalizar es la mejor forma de hacer. Diagonalizar y después te va a hacer todo más fácil. Mira, acá hay todo eso. Diagonalizada más esto más U. L más U. Element space. Acá hay una fórmula, mira, para X a la Y. Acá hay una fórmula. Hay una fórmula, pero ¿cómo escribimos esto en código? Ok. Vamos a intentar escribir esta fórmula en código. Un sabiendo de tu mamá. Vamos a intentar escribir esta fórmula en código. ¿Qué igual a 0 te puede dar B igual a 28? ¿Por qué? Mira. Ah, no, pero la inversa, tipo 1, 0, 0. Lo que te digo. A, X. Esto más 0 de esto más 0 de esto. Todo acá. Espera, me estoy confundiendo. ¿Por qué no puedo mover con mi dedo? Ahí está. ¿Por qué? No me dejo mover. Hijo de puta. ¿Esta X está inversa o no está inversa? ¿O está...? No inversa. T. ¿Cómo se dice T? Obligado a la patilla, no. Me partiste el corazón. Ay, mi corazón. Pero mi amor no hay problema. X1 1,0,0 a 1 1 es de 1 ve lo que quiero tener. Vamos a hacer contarás 1,96,0,28 0,28 0 28, 0, 7. Mira, te voy a mostrar. 1, 0, 0. ¿Qué sale esto? 196. Epa, 0. Te sale 0 otra vez. No, mentira. Te sale 28. Claro que se puede, boludo. ¿Por qué dice que no se puede?
Esto por esto, esto por esto y esto por esto. ¿O estoy errando en algo? Generalmente, si vos tenés un vector de tres cosas, generalmente significa la primera columna de acá por esto, la segunda columna de acá por esto y la tercera columna de acá por esto. La suma de los tres, ¿verdad? Pero esto acá es 0, esto acá es 0, esto acá es esta columna de acá. Entonces, está correcto. ¿Comprendiste, querido? ¿Qué iba a hacer? Ah, quiero escribir esto. Quiero ver, ¿dónde está? Quiero escribir esta fórmula de acá. Esta fórmula está bien, ¿verdad? La suma de A y J. B y menos A. Mira un poco. Sí. A ver. Todo dividido a JJ. O sea, J es y básicamente acá. Hello. Dreamboat. Are you an English speaking person? Sorry if I was speaking in Spanish. Let me see. Int K to M. This will be J. This will be J. Let's have to change this. This is going to be okay. This minus the sum for j not equal to I while j is not equal to I. Okay, so we can say is not equal to I. This else. I don't think we need to do else continue, right? Let's see. Else continue. I don't think we need to do else continue.
Oh, nice. Nice. Fucking nice. Yes. Okay, nice. I'm a bloody genius. What's the code? I'm a fucking genius. Nice. It's Python, now it's C. C programming language. Quite a bit harder than Python, but once you get it, it's quite easy. Okay. Okay. To about 50. Okay. You can see it's not Python. Banned. Absolutely banned. It's a lifetime ban, this stream. Nice. Okay, last question. Last question. ジャコビ法は収束条件のため、一般の XY に対しては利用できない。右で直した部分をガス制度方式に変更せよ。これをガス制度方式に変更するのか。Fork alphabetic reverse triangular form of L. Elements of X can be computed sequentially using forward substitution. Jacobi Davidson's principle, I don't know, to be honest. It's just the Jacobi method for this. For determining the solutions for a strictly diagonal dominant system of linear equations. What's weird is that this is not diagonal. But, oh, it is diagonal. Okay, it is diagonal. So we need to do change it from this to this, then, right? So
What are the things I have to change here? Let's see. Let's take a small break so I can think. Okay, ask me anything. Just a small little break. I think I'm gonna make some coffee as well. Hello, everyone. Hola, everyone. Ale, have you ever played Among Us? Yes, I have, with my little cousins from Paraguay. But it wasn't as fun as I expected. And I'm really addicted. I get addicted to games very easily, so I tend to try not to play games while I'm in university. Is this part of research for the development of web page or something else? Not really. This is just, I'm in my fourth year of university right now, right? So this is actually a really easy class that I was supposed to take 2 years ago, but I failed because I didn't go to the final exam, right? So I'm taking it now. And I need to pass every single class this semester, or I'll lose my scholarship and I'll have to repeat a year and pay out of my own pocket for university. And yeah, so that's why I started doing a study with me live stream. Very nice. I hope if I pass everything, right? Where are you from? Dreamboat. Let's see. So for the first one, okay, so if I it's 0, so if it's the first one, I'm from Pakistan. I had a friend from Pakistan. I don't know where in Pakistan, but I think he came to Japan to study Japanese for 1 year. I met him like 4 years ago or something. What's your language again? Urdu or something? Not Urdu. Pakistani? What's your language? This subject looks interesting. Implementing through code. I'm also learning Python. Good for you. Urdu. What's it? Salam. He told me like some phrases, but I don't remember anything. I met people from all around the world on my first year in Japan. This to you. Thank you. I would love to go to Pakistan someday. Can you give me an example of like food, famous food from Pakistan, like delicious food? I want to go to like pretty much every country in the world just because I want to eat their food.
Divided by AI. Okay, that's nice. But then we have to have BI minus Let me see if I can find just the answer. Ali, how many hours a day do you sleep for? 7 hours, actually. Six to 7 hours. What is the name of the subject you're currently working on? Computer science and programming, too, basically. One, so I minus one. So I guess this is gonna be two I minus for j equals one, so I minus one. Think we need to do this. Okay, yes, we do. It's J, which is equal to I plus. Less than one, I guess. And then, what if this okay. So this would be x new
Of course. Okay, whatever. Thanks, new. Equals minus equals sum from j to minus one plus what? What's I? Hey, what's aij? What in the fuck? Oh, the matrix, of course. That's A, J, times X, X new, right? Does this work? Think this doesn't work. Don't think this works, to be honest. And this is gonna be like still. Suck so much. Okay. Sorry. AIJ times my God. Yes. I think I know how to do it. Congrats, which major? Electronic. My major is actually electronic and computer science. But I suck at electronic stuff. What's your research paper on? ¿Alguien qué año rendiste tú el examen para la beca 2010? 16. Would like to learn your problem code on Python later on. If it's not copyrighted, can it be shared? I think yes, but it's written in Japanese though. Just pretty much implement Jacobi's. Let's see. There we go. I don't think I can share it properly. Oh, I'm not sharing my screen. Jesus Christ. I'm stupid. I was coding and I wasn't sharing my screen. There we go. How does this guy do it?
Let's test them. And 2 3 2 1 2 3 3 1 3 2. Esos son los exámenes que están en la página. Odio los exámenes de ese año, boludo. Ay, qué dolor de cabeza, man. A ver. ¡Ah! Ok. Okay. Zero if it's the first one. It's the first one. It's gonna be just like this. It's gonna be just like this. Right, then. If it's equal to 1. Equals A, J. Times. Pasó que debe andar a sí mismo. Igual es curioso, justamente parece que cambió el modelo estilo de examen de 2015 a versión estilo de 2020. Sí, bro. Sí mismo. Me sorprendió, lo tipo, de un examen nuevo. Yo había rendido los exámenes pasados nomás.
Es que voy a tener que escribir esto recursivamente. Java. Let's see if I can read Java. This is just for three. This looks better. Take the dimensions of the matrix p and its elements as input. Take the initial values of x and no number of iterations give us input. Well, q is greater than 0. Make a for loop I equals 0 to p minus 1. It was correct. Okay, 0 to p minus 1. The measure of the matrix P and its element. Oh. Let's see if this works. I'm gonna just copy this code. Fuck it. For 0 to m minus 1, right? It's m. M is the initial values of x, so in our case that would be x, right? So equals bi over, I think the others. The make for loop from this to this. If right.
J is equal to I, then just continue. J is equal to I, continue. Maybe I can take this out, right? Continue. Then he does. Then he does. Huh? Okay, so then he does. N is a new value, right? X new at I is equal to X new at I minus same as before. Minus A at I J over A at I times the old value, right? X of J. Okay, same as before. Then he does it here. That's what's weird to me. Then the old value is equal to new. Oh, okay, so x I is equal to x new at I. Let's see if this guy's stuff works. X I is equal to x new I, but then we don't need this, right? That doesn't work. Close enough. Up to the same place. Of course.
think it works the same way.
Pues creo que voy a terminar el stream por hoy. Voy a terminar la tarea solito después. Y gracias por asistir al stream de nuevo hoy. Saludos, suerte. Que les vaya bien. Que no les pise un tren. Pórtense y estudien. Hablamos, chao, chao. Ya son las 9 de la mañana, loco.